Sean bienvenidos a Sociedad Zombie con un nuevo capítulo. Comenzamos de una vez, amigos. Bueno, amigos, en este capítulo es negocio de la salud. Es una opinión. Bueno, en mi opinión, la salud siempre es un negocio. ¿Por qué? Porque los doctores simplemente se crearon, o la medicina se creó para crear un negocio, el cual sirve para ganar dinero. Y muchos doctores ganan dinero. Muchas empresas farmacéuticas ganan dinero. No les importa la salud de los demás y no les importa la salud de nadie. Simplemente quieren dinero, el apreciado dinero, claro. En la salud siempre es el dinero. Cualquier cosa es el dinero. Y estos doctores solo saben dar medicamentos, darte una receta y decirte: personas que tienen cáncer, es decir, miles de personas en todo el mundo en sí tienen cáncer. Lo que trato de decir es que las personas que tienen cáncer no les van a curar su enfermedad, simplemente le sacan el dinero aunque tengan el cáncer. Y la verdad, todos los doctores, todas las hospitales y empresas farmacéuticas no quieren curar el cáncer. Ni siquiera les importa tratar de crear una cura contra el cáncer. ¿Qué hacen? Les vale. Prefieren más el dinero que salvar una vida. Es decir, enfermos de cáncer mueren lamentablemente sin tener la ayuda de una cura, o simplemente tener la ayuda de un doctor que le curase el cáncer. Y todos los doctores que se dedican a disque curar el cáncer no lo curan, simplemente quieren dinero y dinero. Por eso mucha gente prefiere curar el cáncer de una manera natural en vez de las medicinas estas de que curan cáncer. El SIDA también es un negocio. Cuando una persona tiene SIDA y tiene suficiente dinero, compra todos los medicamentos posibles para sobrevivir. Es decir, si tienes dinero, puedes sobrevivir al cáncer. Si no tienes dinero, no puedes sobrevivir al cáncer. Y en el SIDA, si tienes dinero, puedes sobrevivir al SIDA. Si no tienes dinero, no puedes sobrevivir al SIDA. Es decir, los que tienen dinero pueden vivir más, y los que no tienen dinero pueden vivir menos. Es como decir que en la salud siempre te sacarán dinero con tal de que estés bien, pero pensando en una mentira. Es injusto que en la sociedad sea así. Mientras los ricos tienen dinero, ellos viven eternamente porque tienen dinero. Y los que son de clase media, con trabajos pueden vivir. Y los que son pobres mueren por no tener dinero para curarse de tales enfermedades. Y el SIDA es una enfermedad que ha matado a muchas personas en todo el mundo. Y esa enfermedad del SIDA en sí fue creado en laboratorio como una forma de matar a toda la humanidad. Pero lamentablemente el SIDA también fue creado para matar homosexuales, negros y drogadictos. Es decir, que el SIDA fue creado en laboratorio y difumado para matar a toda la humanidad y crear el SIDA como si fuera un negocio. Así es, amigos. El negocio de la salud se dedica a esto: crear una enfermedad, difamar la enfermedad y con esa enfermedad crear un negocio. El SIDA y el cáncer son muy grandes negocios para las farmacéuticas y para los doctores que se dedican a eso para ganar dinero. Y es lamentable que siempre muchos alumnos que van a la prepa o a la CEBETIS se meten de enfermeras, de enfermeros, de doctores o doctoras con la finalidad de ganar dinero. Así es, todos los jóvenes
que piensan ser doctores o enfermeras o enfermeros o doctores o doctoras o lo que sea, lo hacen para ganar dinero. No les importa estudiar bien o no les importa saber tal tema de tal cosa de medicina. Simplemente les importa el dinero. Muchas personas que estudian la carrera de medicina lo hacen para que después de terminar su carrera de medicina se dedicasen a ser doctores y ganar dinero. No importa si es un doctor chafa, cualquier doctor que sea chafa, experto, o un doctor regulado, o un doctor clandestino, en sí, todos los doctores y todas las ramas de las medicinas buscan el objetivo del dinero y no buscan el objetivo de curar. Por eso muchas personas prefieren las medicinas naturales y por eso muchas personas van con chamanes o curanderos para que los curasen con una cantidad de dinero económica. Por eso muchas personas están en contra de la medicina, porque la medicina es cara, porque la medicina es un negocio que usan las farmacéuticas y los illuminatis para ganar dinero y no les interesa ni tu salud ni tu vida. Por eso este mundo está así. Pero bueno, pensemos positivamente. Aunque esas farmacéuticas les importa el maldito dinero, siempre hay alternativas de cómo curar tales enfermedades. Claro que lo hay. Una pequeña reflexión sobre esto. Aunque las farmacéuticas, todas las ramas de medicina, siempre quieran buscar el dinero y no buscar la cura, aún así hay gente que está en su contra. Y esta gente es los curanderos, chamanes, que buscan la cura con las plantas medicinales. Siempre la medicina buscará el dinero y nunca la salud. Pero de igual forma, siempre hay doctores alternativos los cuales buscan la curación y buscan cómo curar tales enfermedades. Así es que amigos, no se preocupen. Para tener salud, hagan ejercicio, mediten y sobre todo nunca coman productos tóxicos como la comida chatarra o los productos de Monsanto. Bueno, terminemos con esto. Fin del capítulo. Recuerda suscribirte y comentar sobre el tema que hemos hablado. Sígueme en mis redes sociales. Además, muchas gracias por ver el capítulo.